ya se encuentra el buque escuela en el puerto de Topolobampo, lo que ha despertado la sorpresa y la admiración de los turistas de la bahía. Durante el fin de semana, el crucero de enseñanza será la mejor atracción en Topolobampo. La alcaldesa Socorro Calderón recibió a la tripulación para darles la bienvenida. Durante el evento, el capitán Carlos Borraez Meraz entregó la insignia de la embarcación escolar al presidente municipal para agradecer al puerto de Topolobampo y al gobierno municipal de Ahome su apoyo. El viaje demostrativo que realiza este buque representa el crucero de instrucción 2021, como parte del recorrido conmemorativo del Bicentenario de la Armada de México, cuya institución fue creada por Agustín de Iturbide el 4 de octubre de 1821. La Sexta Región Naval informó que por la trascendencia histórica y cultural que representa, la misión del buque Escuela Cuauhtémoc es visitar los puertos mexicanos. El barco reafirmó el compromiso de la agencia de alentar a los jóvenes a promover el espíritu del mar y servir a los verdaderos valores del país. Según los informes, el barco pasó por 212 puertos en 64 países. Según el capitán Carlos Borraez Meraz, mencionó que el buque Escuela Cuauhtémoc capacitará a los futuros líderes de la Armada de México. La doctrina naval está inculcada en jóvenes que se convertirán en almirantes en 30 años, pero también es cuna y garante de la tradición marítima de la institución y del país.